Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar una nueva prueba de pago de la plataforma Altcoins, que es una faucet donde reclamamos pues cada 5 minutos hasta 20 criptomonedas distintas. Ya hemos recibido varios pagos de esta página y me gusta realizar estos vídeos y mostrar dinero que vamos recibiendo para que veáis que las páginas están funcionando, que podéis registraros en ella sin problema, que vais a poder ganar dinero sin ningún tipo de restricción y sin, bueno, pues de hecho, páginas que llevan varios años en línea y que recomendamos pues al 100% para que podáis generar ingresos. La prueba de pago aquí os la enseño, la he recibido a través de CoinPayments y aquí la veis, han sido un total de 19,62 Tron, una criptomoneda, pero cualquier dirección de cualquier moneda que esté habilitada podéis realizar el cobro, es decir, si tenéis de Bitcoin, pues cualquier monedero de Bitcoin podría valer, cualquier dirección de monedero de Bitcoin podríais utilizar. Y ahora voy a pasar para que veáis el funcionamiento, para quien no conozca, Altcoins. Pues en Altcoins tenemos aquí la sección de Faucet y vamos a Classic Faucet, porque tenemos también minería en automático y también pues estas reclamos que tenemos cada 5 minutos, que es por donde vamos a comenzar. Bien, aquí tenéis todas las monedas disponibles. Estas van a ir actualizándose, entrarán unas e irán otras, pero como principales tenemos a Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Monero, Bitcoin Cash y luego así tenemos también por aquí Stellar Lumens, Ripple, Tron, BitTorrent Token, GoGo Monster Token, Solana, Cosmos y Elrond. Con lo cual, si tenemos un monedero que acepte cualquiera de estas direcciones de moneda, vais a poder ganar dinero. Pues yo en este caso estoy reclamando Tron, le doy aquí al botón de Tron y aquí me dice que gano esta cantidad por reclamar y que son cada 6 minutos. Decir que esos 6 minutos serían para cualquier criptomoneda. Si yo escojo Tron ahora, tendría que esperar 6 minutos, tanto si quiero volver a reclamar Tron como si quiero reclamar Bitcoin, Ethereum o Dogecoin. Daríamos aquí Start Claim y tendríamos que resolver este captcha. Lo tenemos, daríamos aquí este botón de abajo. Y aquí hay una cosa que ya depende de cada uno. Esto es como un poco jugar un poco a la lotería, pero sin ponerlo en nuestro bolsillo. Podemos añadir este botón Add to My Balance, añadir a nuestro balance directamente esta cantidad. Podemos donarlo al coins, convertirlo en uno de motivación, que es una opción que tiene la página. Tenemos multiplicarlo por 10 o bien doblar esta cantidad. Es como una lotería, a veces funciona, alguna vez me ha funcionado, pero la mayoría no funciona y si no funciona te llevas 0. Aquí daríamos a añadir a mi balance y aquí dice que ya se ha agregado a nuestro balance y aquí tenéis el tiempo que nos queda para el siguiente reclamo. La siguiente opción que tenemos aquí se llama Auto Faucets. ¿Qué significa? Que es Auto Claims. Tenemos cada vez que reclamamos y entramos a la página dos free claims automáticamente. El máximo que podemos tener aquí son 100. Máximo. Si vamos gastando, luego podemos incrementarlo hasta 100 máximo. Y aquí seleccionaríamos la moneda. Yo diría, por ejemplo, sigo con. Vamos a darle a Dogecoin, por ejemplo. Y le daría aquí a Launch. Le doy aquí a Launch. Y automáticamente esto es lo que me paga cada vez que estos 6 minutos, estos reclamos de tramos de 6 minutos, lo vayan haciendo hasta gastar todos los autoclaims. Que es decir, que yo tengo 100 autoclaims. Y esto va trabajando. Dejáis la página abierta. Os podéis ir a hacer otra cosa. Podéis dejar el ordenador trabajando desde aquí, que realmente no trabaja el ordenador, lo que trabaja es la plataforma y cada 6 minutos esto se va a rellenar y automáticamente la cantidad se va a nuestro balance. Decid que esta cantidad va a ser menor que la que nosotros reclamemos. Se me ha abierto una ventana. De que reclamemos en Classic Faucet. Pero esto es automático y no tendremos que hacer nada. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Offer Walls, donde ganamos cualquier criptomoneda que nosotros seleccionemos. Tenemos Renue Wall, Kiwi Wall, Offer Toro, Medium Patch y Wannatch. Seleccionamos cualquiera de ellas, se nos abre y aquí tendríamos el listado de
aceptarías que nos pagarían. En este caso pagan en créditos que luego podríamos transformar en saldo, que ese saldo lo podéis transformar si nos vamos aquí a la sección de Tools, Exchange Coins, y aquí por ejemplo daríamos, si queremos transformarlo en, yo quiero conseguir Tron, perdón, quiero conseguir Tron, le doy aquí a Star Exchange y entonces me dice de todos los saldos que yo tengo balance, si digo Dogecoin, que yo consigo esta cantidad de Tron a cambio de esta cantidad de Doge. Si quiero con Litecoin, esta cantidad de Tron recibo por esta cantidad de Litecoin que tengo en mi balance. Aquí solo van a aparecer los saldos que tengamos balance dentro de la página. Si queremos convertir, estamos de acuerdo, daríamos aquí a Trade y automáticamente el balance se transfiere sin ningún cobro de comisión. Tenemos aquí en Tools otra herramienta que es Price Converter. Muy cómodo, esta herramienta me parece muy útil y que os puede servir para conocer la información y decidir por qué moneda queréis intercambiar. Es decir, que si vosotros tenéis, voy a poner el ejemplo que tenemos por aquí. Tenemos un Tron y quiero saber si el Tron me interesa intercambiarlo, por ejemplo, por DAS. Pues sé que un Tron corresponde a esta cantidad de DAS. Y aparece aquí todas las monedas que tenemos disponibles en altcoins. Podemos ver el saldo actual de cada moneda. Nos sirve muy bien para saber si queremos transferir ese saldo o no. También aparece el saldo en dólares, esa cantidad. Y luego ya desde la herramienta que os he explicado de Exchange podemos hacer el intercambio. Tenemos una sección de PTC por aquí, donde tendríamos aquí anuncios y podríamos ganar dinero viendo anuncios. Y la sección de minería, donde aparte de esa minería que hemos visto, a través de una aplicación, podríamos reclamar siguiendo las instrucciones. Tendríamos que descargar aquí una aplicación y seguir los pasos que nos indican. Y sería una forma de minería distinta. Y aquí nos dice lo que estaríamos ganando. ¿De acuerdo? Pues ya desde aquí, lo único que nos queda son los games, que no voy a recomendarlos porque básicamente están hechos para perder dinero. Y si tú quieres retirar dinero de altcoins, dais aquí al botón de Withdraw. Previamente tendríais que haber guardado la dirección de monedero. Aquí viene muy bien porque nos dice si tenemos la dirección añadida o no. Y si queremos hacer un depósito o si queremos intercambiar ese saldo. Y desde aquí pues seleccionaríamos la moneda que nos interesa. Damos aquí por ejemplo a Withdraw Tron. Y nos dice que a transferir tu GoGo Monster o bien a regular wallet. Si tenéis cualquier dirección de monedero de la moneda que seleccionéis, aquí automáticamente aparece el saldo. Lo máximo que podéis retirar, el mínimo. Y el tiempo que tardaría en realizarse. Aquí pondréis la cantidad y el botón de Withdraw. Y así funcionaría altcoins. Es muy sencilla y tiene muchísimas posibilidades. Muchísimas criptomonedas. Y como siempre digo, hay que aprovechar cualquier oportunidad de ganar dinero gratis en internet. Porque las criptomonedas de aquí a un tiempo ya veremos hacia dónde nos conducen. Y si nos van a traer más de una alegría. Y desde aquí me despido. En llenatusbolsillos.com recuerdo que tengo un blog donde actualizamos con nuevos pagos, pruebas de pago como esta, nuevas páginas que añadimos, incorporamos, guías, tutoriales y además un buscador de negocios para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes un listado de páginas disponibles para registrarte y ganar dinero sin ningún tipo de restricción. Además, tengo este canal, Llena Tus Bolsillos, donde podéis suscribiros para estar informados de todo el contenido que subimos y darle a la campana para estar notificados de lo que voy publicando. Nos vamos viendo en siguientes vídeos como este. Hasta otra.